Te veamos aquí en unas condiciones pésimas. Tú tuviste un accidente en un carro. Sí, en la condición que yo estoy es crítica para mí. Yo nunca no tuve una condición así. Yo anteriormente, a mí me ha dado la chikungunya, pero la chikungunya me maltrató bien, me maltrató. Y ahora, yo no puedo caminar sino con un bastón. Y el mes pasado yo estuve cruzando la avenida para irme a matarme. Y vino un carro, me batió. Me rompió esa pierna. Me rompió esa pierna, rompí. No puedo levantarla, nada, nada. Me quitaron de ahí en el muslo. La fuerza de pared. Yo no puedo. Entonces no veo donde uno. ¿No te llevaba al hospital? Se me llevaron para el hospital, yo tuve los meses y pico al hospital. Y en el hospital yo estaba botando sangre, haciendo caca por la sangre negra. Y entonces ahí me manteniendo ahí, me lo limpiaron. Pero entonces la pierna me pusieron un yeso, como dicen, un yeso falso. Que no hacía nada porque lo de trabajo hacía por el hierro. Pero a no tener dinero, porque me pidieron 47 mil pesos para ponerme los hierros. Entonces, ¿y dónde yo voy allá? ¿Dónde yo voy allá? Dime, señor, piensa el pueblo. No me vaya eso. Y entonces me pusieron un yeso falso. Y el otro día, entre ayer, me lo quitaron, me mandé para acá. ¿Del hospital te mandan para acá? Exacto, ellos mismos se pagó un taxi para traerme para acá, para si saber dónde. Y cuando el taxi llegó ahí, y rompe diciendo, no, yo voy a quedar porque tengo hambre, tengo que ir a comer. Y me dejó ahí mismo. Y eso, yo tuve suerte que me dejó donde la gente me conoce. Okay. Y entonces la gente me recoge, pero todo eso la gente lo está cayendo atrás, que no me dejaba, y ese fue por su fuerza. ¿El nombre tuyo cómo es? Arsenio. Sí. Arsenio Vargas. ¿Tú no eres haitiano, ¿verdad que no? Yo sí soy, yo no niego. Ok. Lo que pasa es que tengo muchos años viviendo aquí. Yo viví en el año 68, así que ya, yo estoy como que soy un fundador.